Agricultor, en Agrosaforti asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada, com estan? Nosaltres encantats de que arribi un dia més esta cita diària. Ja sabem que els acompanyem de dilluns a divendres, des d'ací, des de l'hotel RH Bairen en spa de la platja de Gandia. No podríem tindre millor escenari per a este temps de magazine. De què anem a parlar avui? Anem a parlar de música, de història, de tradició, de cultura en general i d'una qüestió molt, molt particular. S'imaginen que l'únic centre internacional de música medieval està ací en la nostra comarca? No ens ho imaginem, és realitat. El CIM, Centre Internacional de Música Medieval, té la seva seu en Simat de la Valldigna. I és l'únic centre en tot l'estat espanyol que ofereix una formació continuada en música que comprèn del segle V al XV i és via online. Ara veurem si n'hi ha molta demanda, perquè estem encara que no sabem si quedarà moltes places, però anem a saber-ho tot, perquè hi ha molta actuació de la qual podem aprofitar en escenari en la nostra comarca, i els responsables d'aquest centre es desplacen a diferents punts de tot el món per a participar en festivals, concerts amb la música medieval com a protagonista. Si parlem del Centre Internacional de Música Medieval, no podia faltar la seva directora, Mara Aranda. Mara, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. I també amb nosaltres el coordinador de l'Acadèmia d'aquest Centre Internacional de Música Medieval, Jota Martínez. Jota, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un placer volver. Con Mara ya habíamos hablado en alguna ocasión. Un placer completar la charla contigo como coordinador de la Acadèmia, que ara miraremos cómo está la demanda, si quedan plazas, dónde se puede formar la gente. Però voldria destacar que començarem un poc per aquesta particularitat. Estem parlant, Mara, Jota, de l'únic centre internacional de música medieval que ofereix aquesta formació continuada en una música molt especialitzada, no? Molt concreta. Molt especialitzada i molt concreta, però en realitat és la nostra especialitat, primerament com a intèrprets, perquè tant Jota com jo mateixa som intèrprets d'aquestes músiques des de fa més de 30 anys, que no és poc. Per tant, coneguem el món de l'autogestió que hem hagut de fer per tal de dur els nostres projectes endavant des de baix de l'escenari, però també el coneguem des de dalt i sabem les necessitats que des de les dues, des d'aixes dues parts hi ha. Per tant, sí, un centre de formació online que respon a la nostra especialitat. Música medieval. Jota, música medieval, estamos hablando de una música que siempre ha tenido, digo yo, si no me dices lo contrario, yo creo que siempre ha tenido su reconocimiento, su espacio, por ese carácter tan particular, ¿no?, que tiene la música medieval,
cargada de historia. Sí, ha tenido su espacio, pero en honor a la verdad, y ya que tenemos también esta ventana para charlar, pues nada, no ha sido nunca bien tratada. Siempre ha sido, dentro de todas estas músicas históricas, de lo que se llama la música antigua, siempre ha sido un poco como la hermana un poquito más feíta, que no... Entonces, la música del Renacimiento y del Barroco siempre han tenido, digamos, como un espacio muy grande, y la música medieval, que son 10 siglos, o sea, es más que el Renacimiento y el Barroco juntos, no tanto. ¿Por qué? Por todas esas lagunas, digamos, que aparecen a la hora de buscar esa información para, digamos, hacer unas interpretaciones, pues, documentadas, ¿no?, y con un criterio histórico. Sí. Y también porque yo creo que ha dado siempre mucho miedo acercarse a ella por la lejanía. Parece que cuanto más lejos está cualquier cosa, más miedo da acercarse a ello. Entonces, cuando entró, digamos, dentro de estas músicas cultas, entró a la par que otro tipo de músicas como más serias, más de estar sentado casi con pajarita, y eso tampoco le hizo bien, porque la música medieval es otra cosa, es sobre todo, es muy popular, es muy cercana al público, sí. Es la base y la madre de muchísimas músicas que se generaron después. Antes también había músicas, pero la Edad Media, digamos, que fue como ese cambio, ¿no?, en el cual empiezan a suceder cosas. Sí. Con la música vocal, la música instrumental, con muchísimas cosas. Nosotros, de alguna manera, sí que queremos, por eso también, dignificarla, ¿no?, y darle el espacio que necesita. En las escuelas, y ya te dejo, en las escuelas donde se estudia música antigua, se estudia Renacimiento, se estudia Barroco, pueden estar entre 3 y 5 años estudiando, y para la Edad Media hay un trimestre, la música medieval, hay un trimestre, y no en todos los centros. O sea, y yo conozco, o sea, especial... La parte institucional oficial fomenta, digamos, el apartar o darle menos valor a este tipo de música medieval. Sí, sí, ya te digo, hay como mucho un trimestre con alguna asignatura, sí. y se ve muy, 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 muy por encima. O sea, no, los especialistas en música medieval, en España hay una escuela, en Europa hay bastantes, digamos, que se forman en esa música renacentista y barroca, pero la música medieval siempre se queda como pendiente, como coja. Por eso para nosotros es importante dar esa posibilidad de formación y de conocimiento a todos esos especialistas. Bueno, vamos a hablar ahora de toda la formación, toda la actividad, porque tenemos un concierto reciente que se ha celebrado. Hay más, que es un ciclo de conciertos que tienen lugar en el monasterio de Santa María de la Bedina, el monasterio de Simat, que por cierto la consellería acaba de, digamos, renovar la apuesta y la mancomunidad de la Bedina por este ciclo de conferencias, que ahora vamos a hablar. Pero me voy a quitar las gafas para verlo bien, porque vosotros tenéis muchas experiencias de carácter internacional, las más recientes, Budapest y Gantes. Allí habéis ido a participar en conciertos, festivales de música sefardí, judía. Claro, es que estén parlant, ni més ni menys, Mara, investigadora, intérprete de música sefardí, que has fet molts viatges de residència, has estat en aquestes cites que acabo de dir, i allà has estat acompanyat amb Jota, especialista en instruments de la tradició medieval espanyola, especialista en música andalusí. Què tal l'experiència de Budapest i de Gantes? Suposo que inoblidable, no? Home, l'experiència és, per a mi, sempre... la que podríem traslladar a la de estos vasos o estos gots o estos recipients comunicants, no? Sí. En física, que estan en comunicació i arriben a la mateixa quantitat de líquid, no? Un i l'altre. Per a mi és posar en comunicació dos mons. El que he fet al llarg de tota la meva carrera, i em consta que de la DJ també, ha sigut anar replegant d'altres terres les millors llavors, fer aquesta selecció de llavors, de semilles, les més preparades per a dur-les al nostre territori i fer-les créixer. I en un jardí complet. De la mateixa manera que la nostra comunitat, el nostre territori ric
en experiència cultural, en patrimoni, que no siga només diguem, el segell d'identitat, siga el turisme, que també no és irreconciliable, però que tinga en un fonament en el seu patrimoni i els seus valors culturals i exportar-los. I això hem fet durant 30 anys amb, òbviament, un gran èxit perquè seguim fent-ho. Cicle de conferències amb el monestir de Cima de la Vedina com a escenari. La darrera cita va ser el passat dia 3 de setembre. Micrologus van ser els responsables de fer aquest concert emmarcat en un taller, en unes jornades, no?, que va ocupar tot el cap de setmana. I crec que esteu més que satisfets d'aquesta cita Micrologus, perquè ahir va haver un abans i un després en quant a resposta per activitats, actes en el propi monestir. Comenteu-nos. Sí, amb dos vam estar presents en el concert i afortunadament va ser, Jota també ho pot dir, el concert que ha replegat major nombre d'assistents, número d'assistents. L'església major de Santa Maria estava plena, no paraven de treure's cadires fins que ja no pogueren més, i això significa que el boca a boca està funcionant, que la gent de les nostres comarques està assistint i que, a més, el grup venia a, diguem, a celebrar les segones jornades, el segon curs internacional de música medieval, que s'ha de fer un poc presencial després de tota la formació online durant el curs, però també feien un curs, unes masterclass. En aquestes masterclass la meitat de l'alumnat no era de casa nostra, sinó de fora. Això vol dir que en algo estem encertant. Jota també ho pot dir. Fantàstico que se fijen des d'altres punts en vosotros. Claro, pero es que es importante porque, claro, para nosotros también la apuesta siempre a la hora de programar es la de, pues la de ir combinando estos grupos un poco más cercanos, incluso grupos noveles también, con grupos lejanos, pero que de algún modo han sido míticos, ¿no? O lo siguen siendo. Este grupo en concreto se formó en el 84. Tres de sus miembros, de los miembros que vinieron, llevan juntos desde el 84, o sea, van a cumplir 40 años haciendo música medieval. Ni más ni menos, eso es que se lleva muy bien. Claro, sí, pero para mí, por ejemplo, como especialista en música medieval, que cuando yo empecé a tocar los instrumentos que toco, no había formación en ningún sitio, no solo en España, en Europa tampoco. Estos grupos son los grupos a los que mirábamos, porque siempre iban, pues eso, 10, 15 años por delante de nosotros, y ellos ya habían hecho mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de campo sobre todo, y claro, de repente tenerlos aquí y ofrecérselos a los alumnos del centro y a los interesados en general, pues es muy potente. Por eso vino gente de toda España, claro, porque es una oportunidad única de conocer a esas personas como intérpretes, como maestros también y como personas con una experiencia vital arrolladora, ¿sabes? Claro, o sea, claro, que es un sello ya de calidad. Eso es. Que garantiza ese éxito, ¿no? Sí. El que jo comentava també, no?, que és important, el recolzament institucional és també, que ja el voldria més de quatre, la conselleria, com aquell que diu, acaba de renovar, no?, de confirmar l'aposta al 100% per vosaltres, al mateix temps que la Mancomunitat de la Vedina, i això és tot un plaer. Això és una connexió de vectors que han de trobar-se. Per una banda, la part institucional té clar que és la gestora d'aixòs béns que són nostres. És a dir, vull dir, gestiona els nostres diners, els diners de les valencianes i dels valencians. I ha d'estar ben invertit. La gent que és consumidora de cultura, de patrimoni, de història, de tradició, òbviament, vol veure aquesta representació també, no? Per la part de la Mancomunitat sempre hi ha hagut un absolut recolzament dels tres alcaldes de la Mancomunitat.
persones amb gran sensibilitat que no s'hi troben a tots els ajuntaments. Sí. Moltes vegades són únicament polítics, però en aquesta circumstància hem trobat que, a banda de la seva vessant com a polítics, han sigut periodistes, han sigut professors, han sigut músics, han sigut persones en una alta sensibilitat cap a la cultura i cap al, diguem, l'aport que hi ha que tindre, que no només de pa viu l'home. Així és. No només de pa viu l'home. I tant. Ara parlarem perquè els pròxims concerts, l'1 d'octubre, 5 de setembre, en aquest cicle de concerts, però anem al cap de setmana següent a aquesta visita de Micrologus, perquè per allò de que voleu portar, que diem al principi, comentàvem que aquest tipus de música medieval, no? De tot i ocupar aquests 10 segles, que és la més apartada, podríem dir, o la que menys es posa en valor, vosaltres la voleu portar a totes les generacions. Per això tenim un festival internacional medieval per a públic infantil i familiar que va tenir lloc aquest cap de setmana del 9, 10 i 11 de setembre. Suposo que també un balanç positiu, no? De esa part del projecte. Sí, sí, el balance es muy positivo. Ha sido ya la tercera edición y cada año, digamos, que va creciendo, va sumándose. Ese boca a boca que comentaba Mara existe, funciona. Y para nosotros es, además, súper importante, ¿no? El que la siguiente generación vaya recogiendo ya, digamos, los frutos de todas esas semillitas que nosotros hemos ido recogiendo y colocando, como comentaba Mara, ¿no? Es súper importante. Uno de nuestros trabajos también es el de la didáctica en colegios, en institutos, porque creemos que es muy importante. Y además es un festival con el formato de no que vayas con tus niños, los dejes ahí, tú te vayas a tomar una cerveza y luego vuelvas, no, o sea, sí, para público familiar, o sea, para que toda la familia disfrute con música, con talleres, con teatro, o sea, actividades diversas que de algún modo pueden hacer, pues eso, que la experiencia en familia sea positiva, sea interesante, y los pequeños, que a lo mejor está mal decirlo, pero que son los que más nos importan, porque son los que van a tener que seguir luego con este legado o no. Ajá. Pues que lo vayan conociendo, ir dejándoles esas semillitas a ellos también en los bolsillos y a ver lo que ocurre dentro de unos años. Bueno, y els que més tard ens han de governar. També. Vull dir, hi ha que saber el que... O sigui, hi ha una dita que fa... El que sap el que... A veure, com és? Qui sap el que planta no tem el que recull. Claro. I això és el que s'ha de fer. Si les generacions del futur tenen eixa empremta que s'intenta traslladar a ells, no? La vivència en família, que no siga una guarderia, no és vindre i deixar els xiquets i anar-se'n. Així és. Enriquir-se en la unió de la família. Ràpidament, 1 d'octubre, 5 de novembre. Són les pròximes cites. Comenteu-nos a qui heu convidat per aquestes dates. 1 d'octubre... Si vos falla la memòria, tinc per ací el cartell. Per al cicle de concerts. Estem parlant del Centre Internacional de la Música Medieval. Seran Musicantes, un grup que vindrà també a oferir dintre de la mateixa línia un concert de música medieval. Ells venen de l'estat espanyol, encara que tenen un músic sirià entre d'ells, i ens oferiran un espectacle que jo espero que segueixi agradant, igual que tots els que heu fet fins ara. Sí. El 1 d'octubre, 5 de novembre, la pròxima cita a Xaveva. És la pròxima cita. Efectivament, també, dintre de la mateixa línia, són grups, estos sí, de, diguem, és territori nacional, nacional, no entrem en política, per favor, només fem cultura estatal, i sí, efectivament, sempre intentem mantindre aquesta proporció entre gent de casa nostra i d'altres territoris. Sí. I 3 de desembre, Escola Antiqua, no sé si ho ha pronunciat bé, es tanca el cicle, a més. Es tanca el cicle i és una fita per a nosaltres especial. Sí, és molt important perquè és un grup que dirige Juan Carlos Asensio,
que es uno de los profesores que tenemos en el centro y que además es ahora mismo en España posiblemente uno de los, o sea, iba a decir posiblemente el mejor, pero eso está muy feo decirlo, pero es sí. Uno de los mejores especialistas en canto gregoriano, el canto litúrgico, no solamente el canto latino, digamos, sino todos los cantos litúrgicos de todo el Mediterráneo, que hay una variedad grandísima, inmensa. Él es un gran especialista. Se ha formado desde muy pequeño, como se hacía en la Edad Media, en una escola, cantorum, desde muy pequeño ha aprendido a cantar, entonces lo lleva, es como si estuviésemos compartiendo vida, digamos, con un cantor medieval, porque él lo lleva impreso desde pequeño. Y él dirige este que es su grupo, que tiene la sede en el Escorial, y además también de hacer muchos cursos por su cuenta, pues ellos de alguna manera también hacen su propuesta de artística, entre comillas, ¿no?, sobre cómo sería el canto litúrgico en la Edad Media. Para nosotros es súper importante el concierto, pero además, o sea, si fuera poco importante esto, Juan Carlos Asensio va a hacer un curso presencial para todos los alumnos que quieran estar allí ese fin de semana. Serán pues 2 días y medio de curso, totalmente gratuito, además, y eso, con un profesor top one, que estamos convencidos de que vamos a tener que decir a gente que no. Ya no podemos aceptar a más, no hay más porque sitio. Porque se va a llenar, ya hay gente preguntando. Nos estamos quedando sin tiempo, pero yo quisiera también hacer referencia a ese próximo concierto del 1 de octubre, va a coincidir con la puesta en marcha de la Academia del CIM, del Centro Internacional de Música Medieval, que hay mucha demanda. Hay muchísima demanda. Hay clases, además de bastantes instrumentos, ¿no? Instrumentos muy relacionados con la Edad Media, viola de rueda, laúd, cítola, organetos, un montón de instrumentos también de canto, también hay asignaturas teóricas. Pues hay cerca de 200 alumnos puede haber ahora mismo en la academia, pero aún quedan plazas, o sea, aún todavía, digamos que se puede entrar en la página web. La página web, ¿di cuál es? Ahí está toda la información. Sí, es www.cinmedieval.com y ahí hay un enlace a una ficha de inscripción que se rellena y nosotros enseguida contestamos pues con de qué manera, digamos, formalizar toda la tramitación para poder acceder a las clases. Perfecto. CIM Medieval, con las dos M's juntitas, sí, cimmedieval.com. Si valen informarse, encara pueden estar a temps, pueden quedarse algunas clases, pero ahí está toda la información, si no, pues al curs pròxim, que el món nos va a hacer en 4 días, la veritat. Posem el punt i final. Moltes gràcies, Mara, Jota. Per acompanyar-nos, sempre ens agrada parlar d'aquestes coses, d'aquests projectes que tenim ací, a la nostra terra, al nostre territori, i jo crec que no se'ls posa en valor tal com deuen i molta gent desconeix. Per exemple, tot el que estem parlant, molta gent estarà sabent-ho per primera vegada i ho tenim ací, en la nostra comarca, en la Safor Valldigna, i ens arriba des del Centre Internacional de Música Medieval, que des de diferents parts del món es fixen en el vostre projecte. Moltíssimes gràcies i de ben segur que hi ha una pròxima excusa, entre cometes, per a tornar a parlar d'aquestes qüestions tan interessants. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies a ti, quan quieras. Adéu. Hasta la pròxima. Posem ja el punt i final. Ja hem vist, Centre Internacional de Música Medieval, és l'únic centre de tot l'estat espanyol amb una formació continuada al voltant de música des del segle V al XV i online. Així és que, i a més, tot completat amb aquesta activitat de concerts i també els seus responsables com a intèrprets i especialistes en música d'aquests moments històrics comparteixen el seu coneixement arreu del món. Gràcies per estar ahí i ja saben, si tenen ganes de més, on ens trobem? Ací, en Telesafor. Agricultor, en Agrosafor te asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil
control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96-280-2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas.